Antes de enseñarle, le voy a explicar esto. Before I teach, I'm going to explain this. Mira este principio en la Biblia. Look at this principle in the Bible. Más del 50% de un milagro. More than 50% of a miracle. Está en la expectativa del que lo va a recibir. Is in the expectation of those who will receive it. Por eso Jesús. That is why Jesus. Cada vez que alguien se le acercaba. Each time someone came near him. Primero examinaba cuál era la expectativa. First he would examine their expectation. ¿Qué es lo que tú necesitas? What is it that you need? Entonces la gente le decía. So then people will tell him. Ay, que camine. Oh, that he que recobre may walk, la vista. Or to recover sight. Y cuando Jesús escuchaba eso, and when Jesus would hear that, le preguntaba, he would ask ¿y tú crees que yo lo puedo hacer? And you believe I can do it. ¿Tú crees? Do you believe? Y la gente decía, sí, creo. And people will say, yes, I believe. Aún el padre que tenía el hijo endemoniado, even the father who had the demonized child, no creía mucho. He didn't believe much. Y él dijo, bueno, creo, pero ayuda a mi incredulidad. And he said, well, I believe, but help my unbelief. En pocas palabras, yo creo más o menos. In a few words, he said, I kind of believe. Pero con ese poquito de expectativa. But with that little bit of expectation. Jesús liberó al hijo. Jesus delivered his son. Entonces, tiene que haber una expectativa. So there has to be an expectation. De recibir algo de Dios para que usted reciba algo de Dios. Of receiving something from God to receive something from God. Si no hay expectativa, if there is no expectation, usted va a salir de aquí. You're going to leave from here. Se va a echar una mojadita mientras llega al carro. You're going to get wet meanwhile you walk to your car. Y lo único que se va a recibir cuando llegue a su casa es. And the only thing you will receive when you get home is. Estaba lloviendo y me llegué mojado. Oh, it was raining and I got here wet. Pero ni te vas a enterar que el Espíritu Santo quería llenarte. And you won't even realize that the Holy Spirit wanted to fill you. ¿Me entendió? Are you understanding? Dígale al vecino, ¿entendiste lo que estaba enseñando pastor? Ask your neighbor, did you understand what pastor was teaching? Entonces ahora preste atención, porque so ahora sí le voy a enseñar. Because now I will teach to you. Digo los que quieran recibir. Of course, those who want to receive. ¿Cuántos quieren recibir? How many of you want to receive? Okay. Entonces no se me distraiga. So don't become distracted. Y los que están allí, los ujieres, tampoco se me distraigan. And those who are there, the ushers, do not become distracted as well. Hoy es el día de Pentecostés. Today is the day of the Pentecost. ¿Qué es eso? What is that? ¿Qué es Pentecostés? What is the Pentecost? The word Pentecost. La palabra Pentecostés. Significa literalmente 50. It literally means 50. 50. 50. Y es la fiesta que se celebra 50 días después de la Pascua. And it is the feast that is celebrated 50 days after Passover. La Pascua se cumplió cuando Cristo fue a la cruz. Passover was fulfilled when Christ went to the cross. Cuando Cristo fue a la cruz, when Christ went to the cross, él se convirtió en el Cordero. He became the Lamb. Que quita el pecado del mundo. That takes away the sin of the world. Él fue el sacrificio. He was the sacrifice. Él fue el sumo sacerdote. He was the high priest. Él presentó el cordero del Passover. He presented the lamb of the Pascua. Él fue el sacrificio. He was the sacrifice. Fue muerto, fue sepultado. He died and he was buried. Pero resucitó al tercer día. But he resurrected on the third day. Vamos, te tiene que decir algo. Come on, you have to say something. Resucitó al tercer día. He resurrected on the third day. No, sí. Si usted no me está oyendo, se lo voy a repetir otra vez. If you're not listening, I'll repeat it again. Resucitó al tercer día. Tell your neighbor, he resurrected on the third day. Ahora, ¿eso qué significa? Now, what does that mean? Mi Cristo no está muerto. My Christ is not dead. Él está vivo. He is alive. Pero después hubieron una serie de eventos. But then there were a series of events. Después que Jesús resucitó. And after Jesus resurrected. Entonces él se le comienza a aparecer a los discípulos. Then he begins to appear to the disciples. Y por 40 días. And for 40 days. ¿Cuánto? How many? Levante la mano así. Raise your hand like this. Por 40 días. For 40 days. Les enseñó. He taught them. A los discípulos. Taught the disciples. Los misterios del reino de Dios. The mysteries of the kingdom of God. Vamos a leer eso. We're going to read that. Hechos 1, del 1 en adelante dice. En el primer tratado, oh Teófilo. Hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. In my, a,
Gojeria. In my former book, Theophilus, I wrote about all that Jesus began to do and teach. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo. Diga conmigo, por el Espíritu Santo. Say with me, through the Holy Spirit. No, solamente uno. ¿Aquí están despiertos? Are you awake on this side? Okay, tráeme un balde de agua por allí, por favor. Please bring a bucket of water. El grupo que no conteste se lo echamos. The group that doesn't answer will. ¿Por qué fue? By who? Okay. Por el Espíritu Santo. Okay. A quienes también, versículo 3, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante ¿cuántos? Pero levante la mano aquí, diga. 40 días, ok, 40 días, y hablándoles acerca del reino de Dios. Until the day he was taken up to heaven, after giving instructions through the Holy Spirit to the apostle he had chosen. After his suffering, he presented himself to them and gave many convincing proofs that he was alive. He appeared to them over a period of 40 days and spoke about the kingdom of God. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. On one occasion, while he was eating with them, he gave them this command. Do not leave Jerusalem, but wait for the gift my Father promised, which you have heard me speak about. For John baptized with water, but in a few days you will be baptized with the Holy Spirit. Okay, listen to this. Ahora escuche esto. Listen, que esto es muy importante. Escuche, this is really important. Ahora sí. Now. Ahora sí, voy a venir aquí. Now I'm going to come here. ¿Ya estás ahí, hijo? Are you there? Okay. Escúcheme. Listen. Jesús resucita. Jesus resurrects. Pero no se va inmediatamente. But he does not leave immediately. A ocupar su trono otra vez. To occupy his throne again. Sino que pasan 40 días. But 40 days pass. El número 40 significa transformation. The number 40 means transformación. ¿Qué significa? What does it mean? A ver si me ayudan por aquí. ¿Qué significa? Let's see if they help me on this side. Transformación. Transformation. En esos 40 días. In those 40 days. Jesús empieza a enseñarles. Jesus begins to teach them. Ahora, ya no era el Jesús que iba a ir a la cruz. It was no longer the Jesus that was going to the cross. Ese Jesús que venció, that was resucitó, Jesus who defeated, que está vivo, resurrected, y que va a regresar a ocupar su trono. Is alive and will go back to occupy his es throne. Es el Jesús que dijo, is that Jesus se me that ha said, dado toda autoridad. All authority has been todo given to poder. Me. All the power. Y escuche esto. And listen to this. Y comienza a hablarles misterios. And he begins to speak to the mysteries del reino de los cielos. Of the kingdom of heaven. Misterios que muchos ni se han enterado hoy en día. Mysteries that many today haven't even found out. Porque no están interesados en eso. Because they're not interested in that. Cuando alguien tiene solo una religión, when someone just has a religion, no está interesado en la revelación del cielo. They are not interested in the revelation from heaven. Pero usted no es así, ¿verdad? But you're not like that, right? Gracias, hijo. Thank voy a predicarte you, a ti porque I'm gonna es el único go que me preach to you because you're the only one that said. Vamos, voy a predicarle a él que es el único que let's preach to him because he said. Entonces, hijo, escucha. So, son, listen. Jesús te quiere revelar sus misterios. Jesus wants to reveal his mysteries to you. 40 días. 40 days. Él empieza a hablar con los discípulos. He begins to speak to the disciples. ¿Cuánto tiempo dice? How much time does it say? Ahora, faltan 10. Now 10 are left. Para que se hagan los 50. To make the 50 days. Después iba a venir el día de Pentecostés. Then the day of the Pentecost would arrive. Que es hoy. That is today. En pocas palabras, in a few words, 10 días antes Jesús había ascendido al cielo. 10 days before Jesus had ascended to ¿qué heaven? ¿Qué les enseñó a los discípulos? What did he teach to the disciples? Escuche esto. Listen to this. Nadie puede ser efectivo en algo a menos que sea entrenado en eso. Nobody can be effective in something unless they are trained in it. ¿Alguno de ustedes ha estado en lo militar? Have any of you been in the military? Okay. Military and tenemos military? A un soldado aquí. ¿Alguien más? We have one soldier here. Un soldado es entrenado. One soldier is trained. Antes de entregarle la primera arma. Before they give them their first weapon.
Si usted le entrega un arma y ni sabe para qué es, if you are given a weapon and you don't even know what it's for, se va a dar un tiro usted solito. You're going to shoot yourself. Se va a matar. You're going to kill yourself. Entonces Jesús, so then Jesus, tenía que preparar a los discípulos, had to prepare the disciples, para darle entrada al gobernador de este siglo, to give entry to the governor of this time, a la persona más importante que está ahorita en esta tierra, to the most important person who is here now on earth, la persona del Espíritu Santo, the person of the Holy Spirit. Entonces mire qué interesante. Now look at how interesting. En los evangelios, in the gospels, Jesús le dice, vayan y hagan discípulos. Jesus would say, go and make disciples. Pero aquí dice, but here it says, espérese un momentico, pero no se vaya todavía. Wait a moment, don't leave just yet now. Escuche eso. Listen to this. ¿Por qué? Why? Porque les dice, dentro de no muchos días, because he told them, in a few days, usted va a ser bautizado por el Espíritu Santo. You will be baptized by the Holy Spirit. La palabra bautizados, the bautismo, word baptized, literalmente significa, literally means, que iban a ser empapados, that they would be soaked, del Espíritu de Dios, of the Spirit of God, por dentro y por fuera, inside and outside, para que pudiesen estar listos, so that they may be ready, y tomar el reino de los cielos, and to take the kingdom of heaven. ¿Me entendió ahora? Did you understand now? Entonces, now, 40 días, 40 days, estuvo preparando a los discípulos. He was preparing the disciples. 40 días. For 40 days. Después de esos 40 días, after those 40 days, Jesús regresa. Jesus returns. Ellos se quedan. They stay. Y dice, ¿y ahora qué hacemos? And they say, what do we do now? Bueno, dijo que esperáramos. Well, he said for us to wait. Y el día de Pentecostés, and the day of the Pentecost, en el capítulo 2 de Hechos lo chapter describe, 2 of Acts, he describes que ese día, that day, estaban en un lugar todos juntos, all of them together were in one y place, la Biblia dice esto, and the Bible says estaban this, todos juntos, all of them were together, unánimes. En pocas palabras, unanimous in a few words, todos tenían la misma expectativa, all of them had the same expectation. ¿Cómo es la cosa? How is it? Ayúdeme ahora por help aquí me here. ¿Cómo? How? Yo pregunto, ¿usted tiene la misma expectativa que el vecino ahorita? I ask, do you have the same expectation as your neighbor right now? La Biblia dice, todos estaban unánimes juntos. The Bible says that they were all unanimous together. ¿Cuántos había? How many were they? 120. 120. 120 es un número bien interesante. 120 is a very interesting number. Todas las cosas de la Biblia tienen un significado. All things in the Bible have a meaning. 120 significa el número del pueblo de Dios. 120 means the people of God. 10 veces 12. 10 times 12. Entonces, todos estaban juntos. So everyone was together. Todos estaban esperando lo mismo. Everyone was expecting the same thing. Y dice la Biblia que de repente, and the Bible says that all of a sudden, estruendo, they heard a thundering. Y algo comenzó a suceder. And something began to happen. Porque alguien venía. Because someone was coming. Venía la promesa. The promise was coming. Del Espíritu de Dios. Of the Spirit of God. Que se iba a derramar. That was going sobre to todos ellos. Upon all el día de Pentecostés. On the day of Pentecost. Alguien dio un grito de victoria. Someone give a shout of victory. Cuando todos recibieron el Espíritu, when all of them received the Spirit, nadie estaba pensando, ay, me estarán viendo. Nobody was thinking about, oh, is someone looking at me? Ay, ¿qué van a decir si yo digo, ah, oh, what are they going to think if I say, nadie estaba pensando en eso. Nobody was thinking about la that. Biblia dice que el Espíritu Santo vino. The Holy Spirit says that, the Bible says that dice, Holy Spirit se le came, aparecieron lenguas repartidas como de fuego. And that they were each given tongues of fire. Y no podían parar. And they could not stop. Y empezaron a hablar. And they began to speak. Y empezaron a hablar. And they began to y speak. Y empezaron a hablar. And they began to speak. Ese día. That day. Ese día. That day. Fue el primer día. Was the first day. Donde el Espíritu de Dios. Where the Spirit of God. Hizo morada en un ser humano. Made a home in a human being. Y vino a habitar en un ser humano. And he came to abide in a human being. De la misma forma que lo hizo en Jesús. The same way he did so in Jesus. Para que pudiéramos hacer. So that we may do. Lo mismo que Jesús hacía, the same things Jesus para que do, pudiéramos tener, so that we may have,
La misma unción que Jesús tenía. The same anointing Jesus had. Yo no sé si usted me está entendiendo. I'm not sure if you're understanding me. Tres dijeron amén. Only three said amen. Miren esto, yo. Listen to this, children. Présteme atención. Pay attention to me. ¿Qué diferenciaba a Jesús de nosotros? What would be the difference between Jesus and us? Cuando estuvo en la tierra. When he was on earth. Básicamente que era un hombre sin pecado. Basically that he was a man without any sin. Pero Jesús, but Jesus, fue bautizado en agua, was baptized in water, y fue bautizado por el Espíritu. And he was baptized by the Spirit. Y después en Lucas capítulo 4 versículo 18 y 19. And then in Luke chapter 4 verse 18 and 19. Él afirma. He affirms. Y dice. And says. El Espíritu del Señor está sobre mí. The Spirit of the Lord is upon me. ¿Cómo dijo? How did he say? Diga conmigo, eso se llama unción. Say with me, that is called anointing. Una persona ungida, an anointed person, es la que tiene de verdad el Espíritu sobre él. Is the one who truly has the Spirit upon them. Ser ungido no es brincar, saltar. To be anointed is not to jump. Ser ungido es que el Espíritu de Dios de verdad esté sobre ti. To be anointed is for the Spirit of God to truly be upon you. Entonces Jesús estaba ungido. So Jesus was anointed. Y lo mismo que Jesús hizo. So the same things that Jesus did. Los milagros, the miracles, las señales, the signs, las maravillas, the wonders, la palabra profética, the prophetic words. Todo eso era la escuela de nosotros. All of that was our school. Para que cuando el Espíritu viniera sobre todos los hijos de Dios, all of the children of God, nosotros supiéramos cómo trabajar. We would know how to work. ¿Me está entendiendo? Are you understanding? Entonces tenemos mucha gente, so we have a lot of people, que dicen que son cristianos, that they say that they are Christians, pero ni se han enterado que el Espíritu Santo quiere habitar en ellos. They haven't even found out that the Holy Spirit wants to abide in them. Ahora, listen to this. Ahora escuche esto. Pastor, pero yo recibí el Espíritu porque ya me convertí. Oh, pastor, I received the Spirit. I converted already. El único que hace que tú te conviertas es el Espíritu. The only one who makes you convert is the Spirit. Porque él te convence. Because he convinces you. Pero una cosa es que él te convenza. But one thing is for him to convince you. Y que tú tomes la decisión. And for you to make the decision. Y otra cosa es que él venga a ser morada en ti. And another is for him to come and abide in you. ¿Me entendió? Are you understanding? El ejemplo es este. The example is this one. Usted conoce un gran amigo. You know a great friend. Lo saluda en la calle. You greet them on the street. Se abrazan y dice, no, you embrace and you say, ahora vamos a ser amigos para toda la vida. Now we're going to be friends our whole life. Pero tú vives allá y yo vivo aquí. But you live over there and I live here. Pero el día que usted le dice, múdate conmigo. But the day you ask them to move in with you. Habita donde yo habito. Abide where I abide. Wow, eso es otra historia. Now that's a whole other story. ¿Me entendió? Did you understand? ¿Me entendió? Did you understand? Entonces, el Espíritu de Dios. So the Spirit of God. El Espíritu Santo. The Holy Spirit. Hace su entrada. Makes his entrance. Escuche esto. Listen to Jesús this. Ya había dicho. Jesus had already said. No los voy a dejar solos. I'm not going to leave you alone. Les voy a dar un consolador. I will give you a counselor. El que los va a ayudar. The one who will help you. El que you. Los va a guiar a la verdad. The one who will guide you to truth. El que va a convencer de pecado, justicia y juicio. Who will convince of sin, justice and righteousness. El que les va a revelar los misterios. The one who revealed the mysteries of the kingdom. Nadie puede entender los misterios del reino. No one can understand the mysteries of the kingdom. Si no es por el Espíritu. If it is not by the Spirit. Si el Espíritu no lo revela. If the Spirit does not reveal it. Podrá ser el más inteligente de tu clase. You could be the most intelligent person of your class. Pero se recibe por el Espíritu. But you receive only by the Spirit. Entonces Jesús decía. So then Jesus les conviene would say, que yo me vaya. It is for your own good for me to leave. ¿Por qué? Why? Porque él tenía que salir. Because he had to leave. Para que viniera la promesa. In order for the promise to come. Por eso Jesús se va 10 días antes. So then Jesus leaves 10 days before. ¿Sabe lo that? Que significa el número 10? You know what the number 10 means? Orden.
order. Por eso tenemos 10 mandamientos. That's why we have 10 commandments. Entonces Jesús se va a los 40 días. So then Jesus leaves on que the 40th es transformación. Day. That is transformation. Espera 10 días. He waits 10 days. Porque es el orden. Because that is the order. Y el día 50. And then on day number 50. El Espíritu Santo hace su entrada. The Holy Spirit makes their entrance. Para que nosotros podamos ser investidos. So that we can be dressed. Con el mismo Espíritu. With the same Spirit. Que tenía Jesús. That Jesus had. Porque la Biblia dice. Because the Bible says. Que el Espíritu que levantó a Jesús. That the Spirit. De los muertos. Who rose Jesus from the dead. Es el mismo que habita en ti y en mí. Is the same one that abides in you and me. Yo no sé si usted está entendiendo lo grande. I'm not sure if you're understanding how great this is. Pero en la mayoría de las iglesias hoy en día ni siquiera se habla del Espíritu. But in the majority of the churches today, it's not even spoken about the Spirit. Now listen to this. Ahora escuché esto. Escuché esto. Listen to this. Quiero que usted entienda primero qué significa esto. I want you to understand first what this escuche means. Esto. Listen to this. Escuche esto. Listen to this. Nadie puede establecer un reino. No one can establish a kingdom. Si no está autorizado directamente por el rey. If they are not authorized directly by the king. Escuche esto. Listen to this. Ahorita el rey de Inglaterra, ¿cómo se llama? Right now the king of England, you know what his name is? ¿Cómo se llama? What's his name? Charles. Carlos. A ver, practique aquí. Charles. Practice here, Charles. Porque ya la reina se murió. Because the queen, she died. Él fue coronado. He was crowned. Ahora es Charles, the king of England. Ahora él es Charles, el rey de Inglaterra. Si el rey de Inglaterra va a mandar a un embajador. If the king of England will send an ambassador. Tiene que tener ese embajador la misma autoridad que él tiene. That ambassador has to have the same authority that he has. En Inglaterra. In England. Pero ahora la va a tener en un territorio donde lo van a poner al embajador. But now we will have it in a territory where the ambassador will be placed. Si usted va a la embajada de Inglaterra. If you go to the embassy of England. Aquí en Estados Unidos. Here in the United States. El embajador. The ambassador. Representa al rey. Represents the king. Él es el que domina ese territorio. He is the one that dominates that territory. Él gobierna de parte del rey. He governs on behalf no of the king. Él no es el rey. He is not the king. Pero él es el reino allí. But he is the kingdom there. ¿Usted me está entendiendo? Are you understanding? Hey, ¿me está entendiendo? Are you understanding? Ahora mire lo que dice la Biblia. But now look at what the Bible que says. Que nosotros somos embajadores. That we are ambassadors. Del reino de los cielos. Of the kingdom of the heavens. Y Dios te da su espíritu. And God gives you his spirit. Para que donde tú vayas. So that wherever you go. Tú establezcas el reino. You establish the kingdom. Tú establezcas el reino you de Dios. You establish the kingdom of God. Tú gobiernes. You govern. En el nombre del Padre. In the name of the Father. ¿Me está entendiendo? Are you understanding? Esa es la importancia del Espíritu de Dios. That is the importance of the Spirit of God. Ahora, si usted no entiende esa verdad. If you do not understand that truth. Usted va a vivir como un derrotado. You will live like someone who is no defeated. No como alguien que establece el reino. Not someone who establishes a kingdom. Ahora voy con usted. Now here I go with you. El Espíritu Santo, the Holy Spirit, no es una fuerza. It's not a strength. Algunas religiones, some religions, han querido minimizar al Espíritu. Have tried to minimize the Spirit. Y entonces dicen, ah, eso es una fuerza activa. So then say that is just an act of strength. Ah, eso es solo un mito. Oh, that's only a myth. No, la Biblia dice. No, the Bible says. Dios es Espíritu. God is Spirit. ¿Cómo dice la Biblia? What does the Bible say? Otra vez. Again. Dígalo fuerte. Say it loud. Si alguien de verdad tiene el Espíritu de Dios. Someone truly has the Spirit of God. Tiene a Dios. They have God. Tiene al Padre. They have the Father. Y tiene al Hijo. And they have the Son. Y tiene al Espíritu. And they have the Spirit. ¿Me está entendiendo? Are you understanding? Pero usted tiene que tener revelación de eso. But you have to have revelation of that. No es solo una fuerza. It's not only a strength. No es una cosa. It's not a thing. Usted no puede referirse al Espíritu Santo como una cosa. You cannot refer yourself to the Holy Spirit as a thing. Eso es un insulto. That is an insult. Es como que alguien se refiera a usted. It's like someone can refer to you como una cosa. As a thing. Mira, pedazo de caja, ven. Hey, you piece of cardboard, come.
Usted no le gustaría que le hablaran así, ¿verdad? You would not like to be spoken like that. Como que si usted fuera una cosa. Like if you were a thing. Bueno, el Espíritu no es una cosa, well, es Dios. The Spirit is not a thing, it is God. Ahora aquí voy con usted. Now here I go with you. Todas las características, all of the characteristics de Dios están en el Espíritu de Dios. Of God are in the Spirit of God. Y los nombres que se le dan al Espíritu de Dios, and the names that are given to the Spirit of God, revelan quién es el Espíritu de reveal Dios. Who the Spirit of God is. Voy a ir rápido aquí porque no tenemos mucho tiempo. I will go quickly here. Génesis 6:3. Genesis 6:3. Se le llama el Espíritu. It is called the Spirit. Mi Espíritu. My Spirit. Pero el Señor dijo mi Espíritu. But the Lord said my Spirit. Mi Espíritu. My Spirit. En Génesis 1 y 2. Genesis 1:2. Se le llama el Espíritu de Dios. It is called the Spirit of God. La tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Esto es muy importante también. This is very important. Genesis. Escuchen, 1, listen. Escuchen. Esto es muy importante. This is very important. Hey, hijo. Esto es muy importante. This is very important. Esto es muy importante. This is very important. El Espíritu Santo. The Holy Spirit. Siempre está en movimiento. Is always in movement. ¿Qué le dije? What did I say? Otra vez. Again. Siempre está en movimiento. He's always in movement. Cuando usted se queda quieto, when you stay still, él se empieza a mover. He begins to move. Para ver si tú te paras y haces algo. See if you stand up and do something. ¿Usted no le ha pasado que de repente dice, venga al frente? Has not happened to you when suddenly they say, dice, come no, to the no front. Voy a pasar. And you say, oh, y abres los ojos go. Y estás aquí. And you open your eyes and you're up here. Y usted dice, ay, yo no quería ni moverme. ¿Cómo? And you say, oh, I didn't even el want to Espíritu move. Te movió. The Spirit moved you. ¿Me está entendiendo? Are you understanding? El Espíritu siempre está en movimiento. The Holy Spirit is always in movement. Por eso cuando alguien tiene el Espíritu, that's why when someone has the Spirit, no se puede estancar. They cannot become stagnant. Tienen que avanzar. They have to advance. Otro nombre del Espíritu. Another name of the Spirit. El Espíritu de Jehová. The Spirit of Jehovah. Isaías 11:2. Isaiah 11:2. Y en este texto, and in this verse, se mencionan los siete espíritus. The seven spirits are mentioned. Que no son siete, es uno solo. They're not seven, but pero son one. Diferentes nombres, but they're different names que revelan su naturaleza. That reveal his nature. Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, el Espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder. El Espíritu de conocimiento y del temor de Jehová. The Spirit of the Lord will rest on him, the Spirit of wisdom and of understanding, the Spirit of counsel and of might, the Spirit of the knowledge and the fear of the Lord. Otra vez en Apocalipsis se hace referencia a los siete espíritus. And again in Revelation it is made a reference to the seven spirits. Un hijo de Dios tendría que tener todo eso. A child of God would have to have all of that. Para que de verdad demuestres que el Espíritu está en ti. So for you to demonstrate truly that the Spirit is una in vez you. Más, todo esto son características. Once more, all of these are characteristics de la persona del Espíritu. Of the person of the Spirit. Otro nombre que se le da al Espíritu. Another name that is given to the Spirit. Job 32:8. Job 32:8. Ciertamente. Certainly. Espíritu hay en el hombre. Y el soplo del omnipotente le hace que entienda. But it is the spirit in a person, the breath of the Almighty that gives them understanding. Aquí se le llama el soplo del omnipotente. Here it is called the breath of the Almighty. Ya le he enseñado que el día que Dios creó al hombre, I have taught you that the day that God created man, sopló su espíritu en el hombre. He breathed his spirit in man. Él se sopló en el hombre. He breathed in himself in man. Por eso tú tienes vida. That's why you have life. Cuando el espíritu de Dios no está, when the spirit of God is not there, el cuerpo está muerto. The body is dead. Está muerto. It is dead. ¿Me está entendiendo? Are you understanding? Otro nombre es el Espíritu del Señor. Another name is the Spirit of the Lord. Que está en Isaías 61:1. That is in Isaiah 61:1. El Espíritu del Padre, que está en Mateo 10:20. The Spirit of the Father that is in Matthew 10:20. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Wow. ¿Cómo es la cosa? How is it? Cuando usted habla por el Espíritu de Dios, está hablando God, lo que habla el Padre en el cielo. You are speaking what the Father is speaking in heaven. For it will not be you speaking, but the Spirit of your Father speaking through you. That is Matthew 10:20. Escuche esto. Listen to this.
Cuando usted de verdad tiene el Espíritu, when you truly have the Spirit, you don't have to be worried about what you're going to talk. No tienes que estar preocupado de lo que vas a decir. Él va a hablar por ti. He will speak for you. Él va a hablar por ti. He will speak for you. Donde sea. Wherever. ¿Me está entendiendo? Are you understanding? Otro nombre. Another name. El Espíritu de Cristo. Spirit of Christ. Romanos 8:9. Romans 8:20. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno tiene el Espíritu de Cristo, si no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. You, however, are not in the realm of the flesh, but are in the realm of the Spirit, if indeed the Spirit of God lives in you. And if anyone does not have the Spirit of Christ, they do not belong to Diga Christ. Diga conmigo el Espíritu de Cristo. Say with me the Spirit of Christ. La palabra Cristo significa el Mesías, el escogido de Dios. The word Christ means the Messiah, the chosen of God. Pregunto, ¿usted es el escogido de Dios? Are you the chosen of God? No me entendió. You didn't understand. No estoy diciendo que usted es un Cristo. I'm not saying that you are a Christ, sino que Dios te escogió a ti, but that God chose you para establecer su reino, to establish his como kingdom, Cristo lo hizo. Like Christ did. ¿Me está entendiendo? Are you understanding? Para eso necesitas el mismo Espíritu. For that you need the Spirit himself. Yo no sé si usted me está entendiendo. I'm not sure if you're understanding. Otro nombre del Espíritu. Another name of the Spirit. El Espíritu del Hijo. The Spirit of the child, of the Son. Gálatas 4:6 dice. Galatians 4:6 says. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu del Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Because you are his sons, God sent the Spirit of his Son unto your hearts, the Spirit who calls out, Abba, Father. Escuche esto. Listen to this. ¿Qué dijo Jesús? What did Jesus say? A todos los que le recibieron. To all of those who received him. Hey, a los que creen en su nombre. Those who believe in his name. Les dio el derecho de ser llamado ¿qué? He gave them the right to be called what? ¿Cómo por aquí? How? On this side? No los escucho. I don't hear you. Pero para que tú de verdad entiendas lo que es ser hijo, but for you to truly understand what it is to be a son, you need the Spirit of the Son. Necesitas el Espíritu del Hijo. Por eso es que hay tanta gente huérfana por ahí. That's why there's so many orphan people. Que dicen yo no creo en la paternidad. And they say I don't believe in paternity. Si no crees en la paternidad, if you do not believe in paternity, espiritual, spiritually, entonces cómo te vas a parecer a Jesús? Then how are you going to be like ¿Dónde Jesus? ¿Dónde está el Espíritu del Hijo? Where is the Spirit of the Son? Que puede llamar a su padre. That can call out to his father. Y decirle Abba. And say Abba. Daddy. Padre, papito, Daddy, I am here. Estoy aquí. Necesito de ti. I need from you. Si no está el Espíritu del Hijo, if the Spirit of the Son is not there, ¿cómo vas a llamarle Padre? How are you going to call him Father? Por eso al Espíritu Santo también se le llama el Espíritu del Hijo. That's why the Holy Spirit is also called the Spirit of the Son. ¿Y quién es el que bautiza con el Espíritu? And who is the one that baptizes with the Spirit? ¿Quién es el que bautiza? Who is the one that baptizes? Jesús es Jesus el que nos bautiza. Is the one that baptizes con su Espíritu. With his Spirit. Para que nosotros recibamos in order for us to receive lo mismo que él cargaba. The same thing he would carry. Cuando estaba en la tierra. When he was on earth. No, ustedes están bien, hijos. Are you okay, children? Levante sus manos. Raise your hands. Levante sus manos. Raise your hands. Ahora mismo. Right now. Cierre sus ojos. Close your eyes. Y diga, Padre celestial. And say, Heavenly Father. Yo renuncio. I renounce. Al espíritu de huérfano. To the spirit of orphan. Vamos, dígalo. Yo renuncio. I renounce. Say al espíritu de huérfano. To the spirit of orphan. Declaro que soy libre. I declare that I am free. De todo rencor. Of all rancor. De toda ira. Of all anger. En contra de mis padres. Against my parents. Y me declaro. And I declare myself. Hijo. A son. Del Dios Altísimo. Or daughter of the Almighty God. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Vamos, grite amén. Come on, shout amen. Si usted no tiene el Espíritu del Hijo, if you don't have the Spirit of the Son, no tiene acceso a la herencia. You do not have access to the inheritance. ¿Me entendió? Are you understanding? Solo los hijos reciben herencia. Only the sons and daughters receive inheritance. Oh, yo soy creyente. Oh, I'm just a believer. El creyente no recibe herencia. The believer does not receive an inheritance. Oh, yo soy un siervo. Oh, I'm just a servant. Tenemos que servir.
We have to serve, pero como hijos. But as a son. ¿Me entendió? Are you understanding? Entonces usted tiene que decir, yo soy hijo. So you have to say, I am a son. Si usted no entiende lo que es ser hijo, if you don't understand what it is to be a son or daughter, no hay herencia. There is no inheritance. ¿Me entendió? Are you understanding? ¿Qué más? What else? Vamos a ver otra cosa aquí muy importante. We're going to see something else very important. El Espíritu de Dios, the Spirit of God, puede ser tratado como una persona. Can be treated just like a person. Vamos a correr aquí. Let's run here. Porque el tiempo se está acabando. Número uno, usted puede invocar al Espíritu, llamarlo. You can call out to the Spirit. Usted puede llamarlo. You can call him. Ezequiel 37:9. Mire qué poderoso este texto. Look how powerful this verse. Y me dijo, profetiza al Espíritu. Profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Wow. Then he said to me, prophesy to the breath, prophesy, son of man, and say to it, this is the sovereign Lord says, come breath from our four winds and breathe into these slain that they may live. Escuchen esto, hijo. Listen to this. ¿Qué dice allí? What does it say there? Usted puede clamar. You can cry. Usted puede llamar. You can call out. Espíritu de Dios. Spirit of God. Donde había algo muerto. Where something was usted dead. Usted puede clamar. You can cry Pastor, out. Mi matrimonio ya no tiene solución. Pastor, my marriage has no solution whatsoever. Nos vamos a divorciar. We're going to get a divorce. Si de verdad tú entiendes. ¿Quién es el Espíritu? If you truly understand who the Spirit tú dices is, Espíritu de Dios. You say Spirit of God. Ven a mi casa. Come to my house. Ven a mi matrimonio. Come to my marriage. Ven a mi casa. Come to my house. Ven a mi casa. Come to my house. Revive esta casa. We live. Revive house. Este matrimonio. We live this marriage. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Vamos, alguien grite amén. Come on, someone shout amen. ¿Crees que ya perdiste a tu hijo? You mi hijo está perdido. Ya lost. No quiere oír de nada de they Dios. Espíritu God. Santo, Holy Spirit, ven a la vida de mi hijo. Come to the life of my revívelo. Relive him. Revívelo. Relive him. Revívelo. Relive him. Revívela. Relive him. Alguien grite amén. Someone shout amen. ¿Usted me está entendiendo o no? Are you understanding me or not? Pero si te quedas pasivo, but if you stay passive, estás entregando los derechos. You are surrendering your rights. ¿Qué más se puede hacer? What else can be done? La parte mala. The bad part. Se puede blasfemar en contra del Espíritu. You can blaspheme against the Spirit. Mateo 12:31 dice. Matthew 12:31. Por eso les digo que todo a todos se les podrá perdonar todo pecado y toda blasfemia, pero la blasfemia contra el Espíritu no se le perdona a nadie. And so I tell you, every kind of sin and slander can be forgiven, but blasphemy against the Spirit will not be forgiven. ¿Qué es blasfemar? What is to blaspheme? Es no creer en el Espíritu. Is to not believe in the Spirit. Es no tratarlo como Dios. Is to not treat him as God. Es no oír lo que él te habla. Is to not listen to what he speaks. No tomar en cuenta lo que él dice. Is not to take into consideration what he says. Cuando alguien se le habla el Evangelio. When someone is spoken out to the gospel. Y se le dice Cristo te quiere salvar. And you tell them Christ wants to save you. En ese momento, at that moment, el Espíritu le está hablando. The Spirit is speaking to recibe them. A Cristo. Christ. Y si la persona dice, and if the person says, no gracias, no thank you, eso es blasfemia contra el Espíritu. That is blasphemy against porque the está Spirit. Negando la efectividad because del poder del Espíritu they de are Dios. Denying the effectivity of the power esa persona of God. That person no puede ir al cielo. Cannot go to ¿me heaven. Está entendiendo? Are you understanding? ¿Usted me está entendiendo? Are you understanding? Si alguien llega a conocer algún día a Jesús, and someone comes and gets to know pero Jesus rechaza voluntariamente a Dios, but they reject voluntarily God, eso es blasfemia contra el Espíritu. That is blasphemy against the Spirit. ¿Usted me está entendiendo? Are you understanding? Está negando. They are denying lo que el Espíritu le está diciendo. What the Spirit is telling ¿usted them. Me está entendiendo? Are you understanding me? ¿Qué otra cosa? What else?
Se puede intentar mentirle al Espíritu. You can try to deceive the Spirit. Pero como Él es el Espíritu de verdad, but since He is the Spirit of truth, no le puedes mentir. You cannot lie to Him. Pero mire lo que pasó aquí. But look at what Hechos happened 5:3. Acts 5:3. Ananías le reclamó, Pedro, ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que le mintieras al Espíritu Santo? Then Peter said to Ananias, how is it that Satan has so filled your heart that you have lied to the Holy Spirit and have kept for yourself some of the money you received for the land? Ellos creían que le iban a decir una mentira al Espíritu. They thought that they could deceive the Spirit. Pero el Espíritu todo lo sabe. But the Spirit knows it all. Y se lo revela a sus hijos. And He reveals it to His children. Cuando usted cree que está diciéndole una mentira a alguien, and when you think you are lying estás to someone, intentando mentirle al Espíritu. You're just trying to lie to the Spirit. ¿Y sabe lo que eso produce? And you know what that produces? El Espíritu dice, a mí no me vas a caer en buste. The Spirit says, you're not going to deceive me. Échate pa allá. Go over there. ¿Me están entendiendo? Are you understanding? Hay gente que cree que mintiéndole al pastor o al líder, there are people who think that by lying to the pastor or the leader, ellos van a estar bien. They're going to be fine. No le estás mintiendo ni al pastor ni al líder. You're not lying to the pastor nor estás the leader. Estás intentando mentirle al Espíritu. You're trying to lie to the Spirit. Eso fue lo que pasó aquí. That is what happened there. Por eso Pedro dijo. That's why Peter said. ¿Qué te pasó, Ananías? What is wrong with you, Ananias? ¿Por qué caíste en la trampa de intentar mentir al Espíritu? Why did you fall into the trap of lying to the Spirit? Dígale al vecino, ¿entendiste esa? Tell your neighbor, did you get that one? ¿Qué más? What else? Otro error, tratar de tentar al Espíritu. Another one, to try to tempt the Spirit. Dios no puede ser tentado, pero hay gente que quiere tentar al Espíritu. But there are people who try to tempt the Spirit. Y Pedro le dijo, ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Peter said to her, how could you conspire to test the Spirit of the Lord? Listen, the feet of the men who buried your husband are at the door and they will carry you out also. Listen. Escuche. Este es Ananías y Zafira. This is Ananias and Zafira. Uno quiso mentir al Espíritu. One tried to lie to the Spirit. Cayó muerto. He fell dead to the ground. La otra quiso tentar al Espíritu. And the other one tried to tempt the Spirit. Cayó muerto. She fell dead as well. Don't mess with the Spirit of God. No juegue con el Espíritu de Dios. No haga eso. Don't do that. Don't do that. No haga eso. It's dangerous. Es peligroso. Peligrosísimo. It's so dangerous. Puedes morir. You can die. ¿Qué más no debes hacer? What else should you not resistir do? Al Espíritu. To resist the Spirit. Hechos 7:51. Acts 7:51. Tercos, duros de corazón y torpes de oído. Ustedes son iguales que sus antepasados. Siempre resisten al Espíritu Santo. You stiff-necked people, your hearts and ears are still uncircumcised. You are just like your ancestors. You always resist the Holy Spirit. That's a tough word. Esa es una palabra dura. Es una palabra dura. A tough word. ¿Cómo le está diciendo? How is he calling them? Tercos. Stiff-necked. Cabezas duras. Hard-headed. ¿Cómo te vas a resistir al Espíritu? How can you resist the Spirit? Ahora escúcheme. Now listen. ¿Cuándo resistimos al Espíritu? When do we resist the Spirit? Cada vez que el Espíritu te dice algo. Every time the Spirit tells you something. Que tienes que hacer. That you have to do. Y tú no lo haces. And you don't do it. Estás resistiendo al Espíritu. You are resisting the Spirit. Allí te vuelves un terco. There you become hard-headed. ¿Me entendió? Did you understand? ¿Me entendió? Did you understand? Aún en las cosas más pequeñas. Even in just the simplest things. Oye, Dios te llamó a que vinieras y le sirvieras. Hey, God called you to come and serve Him. Y el Espíritu te dice, hazlo. And the Spirit tells you, do it. Y usted dice, no estoy preparado. And you say, oh, I'm not ready. ¿Qué estás haciendo? Then what are you doing? Resistiendo al Espíritu. Resisting the Spirit. Dios te dice, tienes que prepararte. Toma tus discipulados. You have to prepare yourself. Take your discipleship classes. Grow. Toma responsabilidad. Take responsibility. Avanza en el reino. Advance in the kingdom. Oh, yo no puedo. Solo los domingos al primer servicio a las 9 de la mañana. I can't. Only on Sundays, 9 a.m. first service. ¿Qué estás haciendo? What are you doing? Resistiendo al Espíritu. You are resisting the Spirit. El Espíritu quiere hacer más contigo. The Spirit wants to do more with you. Y tú no quieres. And you don't want it to. Eso se llama resistir. That is called to resist. Y estoy seguro que más de uno aquí.
And I'm sure that more than el one Espíritu here, les ha hablado. The Spirit has spoken to y dice, ay, no, esto no es conmigo. And you say, oh no, that's not with me. ¿Me están entendiendo? Are you understanding? Cuando empezamos a orar por las ofrendas, when we began to pray for the offerings, y el Espíritu te dice, oye, cobraste $15,000. And the Spirit tells you, oh, you made $15,000. Son 1,500. That's 1,500. Oh, Señor, reprendo. Oh, Lord, I rebuke. Con $15 está bien. $15 is just fine. ¿Qué estás haciendo? Then what are you doing? Resistiendo. You resist. Lo más interesante es esto. What's more interesting is this. Dios quiere darte más. God wants to give you y more. Y más. And more. De todo lo de Él. Of everything of pero Him. Pero si tú te resistes but a aprender el primer paso. To learn the first step. ¿Cómo vas a pasar al segundo? Then how will you get to the second one? Abra los ojos al vecino así. Open your eyes to your neighbor like that. Sigo. I continue. Sigo, porque algunos se me están asustando ya. Some of you are becoming afraid now. ¿Qué otra cosa no debes hacer al Espíritu? What else should you y mire not que do? Todo esto es características de personas. And look, all of these are characteristics of a person. No debes insultar al Espíritu. You should not insult the Spirit. Le pongo el ejemplo, Hebreos 10:29. Hebrews 10:29. ¿Cuánto mayor castigo piensan ustedes que merece el que ha pisoteado al Hijo de Dios, que ha profanado la sangre del pacto y por la cual habían sido santificados y que han insultado al Espíritu de la Gracia? How much more severely do you think someone deserves to be punished who has trampled the Son of God underfoot, who has treated as an unholy thing of blood of the covenant that sanctified them, and who has insulted the Spirit of grace? Listen to this. Escuche esto. ¿Sabe cuál es uno de los insultos más grandes que tú puedes hacer en contra del Espíritu? You know what is one of the greatest insults you can do against the Spirit? No creer. To not believe. ¿Cómo? How is it? Cuando te vuelves un incrédulo. When you become an unbeliever. Oh, yo no creo en eso. Oh, I don't believe in that now. ¿Qué estás haciendo? Then what are you doing? Estás insultando al Espíritu. You are insulting the Spirit. Yo te hago esta pregunta. I ask you this question. ¿Habrá algo imposible para Dios? Could there be something impossible for God? ¿Usted está claro en eso? Are you clear on that? Entonces, ¿por qué a veces no crees? Then why do you not believe sometimes? Eso es un insulto para el Espíritu. That is an insult to the Spirit. Porque Él te está diciendo. Because He is telling you. Yo sé que lo puedo hacer. I know that I can do it. Y tú dices, no creo. And you say, I don't think so. Está difícil. It's difficult. Estás insultando al Espíritu. You are insulting the Spirit. Imagínese usted. Imagine you. A ver, alguien que trabaje aquí algo bien sofisticado. Someone who works something very sophisticated here. Framing. Framing. Eso es bien sofisticado. That is very sophisticated. ¿Quién trabaja framing aquí? Who works in framing here? A ver. Okay, aquí está uno. Pero hijo, así, mira. But raise your hand like this. Tienes que estar orgulloso de eso. You should be very proud. ¿Quién trabaja construcción aquí? Who works general, in construction? Construcción, in aquí hay varios. There are many of you here. Muy bien. Very well. Usted viene y le dice, and you come and say, levántame esa pared. Pick up that wall for me. Y usted agarra la pistola de aire y hace así. And you grab the air gun and it goes like this. No, hombre, terminó la pared. And you finish the wall. Y viene el gabacho y dice, and then the no person sirve. Comes and says, it's no good. ¿Cómo? Está perfecta. How? It's perfect. ¿Cómo se siente usted? How would you feel? Le insultaron su capacidad. They insulted your capacity. ¿Cómo que está mala? Está perfecta. How is it bad? It's mídela, perfect. Usted la mide y por todos lados. Measuring, está perfecta, you measure cuadradita. On each side, very square. Eso no sirve. Oh, it's no good. ¿Qué están haciendo? Then what are they doing to you? Insultando su capacidad. They are insulting your capacity. Es lo mismo que tú haces cuando le dices al Espíritu, yo no creo que eso se pueda. It's the same thing you do when you say to the Spirit, I don't think that can be porque done. Porque Él todo lo puede. Because He can do all things. ¿Cómo? How? Dígalo, Él todo lo puede. He can do all things. Otra vez, dígalo. Again, say it. ¿Cómo? How? Cierre sus ojos un momentico. Close your eyes for a moment. Cierre sus ojos. Close your eyes. Dios me acaba de decir algo. God just told me something. Justo esta mañana te levantaste. Just this morning you woke up. Y dijiste. And you said. Ya esto no puedo más. I can't with this anymore. No puedo con esta onda. I can't with this deal. Aquí o me separo o te vas tú o me voy yo. Here we separate, you leave or I leave. Y el Espíritu de Dios te dice. And the Spirit of God tells you. Habrá algo imposible que no pueda hacer.
Could there be anything impossible that he cannot do? Cree. Believe. Cree. Believe. Porque al que cree, because for those who believe, todo le es posible. Everything Vamos, is dígame. Possible. Come on, say amen. Dígame. Say amen. Ahora escúcheme. Now listen to me. ¿Usted entiende ahora you understand now quién es el Espíritu? Who the Spirit is, lo que puedes hacer, what you can do, lo que no puedes hacer what tú, you cannot do, cómo comportarte con el Espíritu. How to behave with the Spirit. El Espíritu de Dios, the Spirit of God, está siempre deseoso, is always desiring, de darte instrucción. To give you this instruction. Más de una vez has tomado decisiones. More than once you have taken decisions. No por el Espíritu, not by the Spirit, sino por tu carne, but by your flesh. No por el Espíritu, not by your Spirit, sino por tus emociones, not by the Spirit, by your emotions. Por cómo te sientes, by how you feel. Cuando haces eso, when you do that, te metes en líos. You get in trouble. Pero ¿sabes lo más lindo que el Espíritu quiere hacer? But you know the most beautiful thing that the Spirit Él wants te to quiere do? Capacitar. He wants to capacitate you. Con todo su poder. With all of his power. Y toda su autoridad. And all of his authority. Por eso Jesús dijo. That's why Jesus said. Hechos 1:8. Acts 1:8. Hechos 1:8. Acts 1:8. Hechos 1:8. Acts 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Cómo? But you will receive power when the Holy Spirit comes on you. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. And you will be my witnesses in Jerusalem and all Judea and Samaria and to the ends of the earth. The main purpose of the Holy Spirit being on earth. El propósito que el Espíritu Santo venga a la tierra es para empoderarte. Is to empower you. ¿Para qué es? For what? ¿Cómo? How? No, ayúdenme, por favor, come on, aquí. Help me here on this side. Para empoderarte. To empower you. ¿Para qué necesitas a un Dios que no tiene poder? For what do you need a God that has no power? Y Dios quiere poner ese poder en tus manos. God wants to place that power in your hands. Para que tú hagas lo que tienes que hacer. Do what you need to do. Para establecer el reino. To establish the kingdom. Power. Poder. Diga conmigo poder. Say with me power. Poder. Power. Ese poder del que habla ahí. That power that is spoken es of there. Es el mismo poder. Is the same power. Que Jesús. That Jesus. Ejecutaba cuando hacía milagros. Executed when he made miracles. Es el mismo poder. It is the same que power. Que levantó a Lázaro. That raised Lazarus. Que levantó a la hija de Jairo. That raised the que sanó a la mujer del flujo de sangre. That cured the woman of the blood. Que levantó a Jesús de la tumba. Who raised Jesus from the dead. Y ese mismo poder. That same power. Dice la Biblia. The Bible says. Está disponible para ti. It is available que for lo you. Recibes. That you receive it. Cuando el Espíritu viene. When the Spirit comes. Sobre tu vida. Upon your life. What are you doing? ¿Qué estás haciendo? Si tú estás rechazando al Espíritu. If you are rejecting the Spirit. Nothing's going to happen in your life. Nada va a pasar en tu vida. Nada va a pasar en tu vida. Nothing will happen in your Vamos, life. Vamos, ponte de pie. Come on, stand on your feet. Ponte de pie. Stand on your feet. Yo quiero pedirle que se ponga de pie. I want to ask you to please stand on your feet. Póngase de pie. Stand on your feet. Voy a parar aquí. I'm going to stop here. Usted ya recibió la enseñanza. You received the teaching already. Entonces, so, no resista al Espíritu. Do not resist the Spirit. No trate de engañarlo. Don't try to deceive him. Relaciónese con él. Relate with him. Para que usted salga esta mañana de aquí. So that you may leave from here this entendido. Morning. Understanding. Entendido. Understanding. De todo el poder del Dios vivo. Of all of the power of the living God. Are you ready? ¿Está listo? ¿Usted está listo? Are you ready? Libre que te brase. Hombre que le pondo lo brose. Que la brase, que te le brase. Oh, le ve pronto lo pondo lo brose. Vamos a hacer algo ahora. We're going to do something now. Vamos a hacer algo. We're going to do something. Usted debería salir de aquí. You should leave from here. Lleno del Espíritu. Filled with the Spirit. Hablando en otras lenguas. Speaking in
another tongue. Si usted está aquí y if no habla en otras lenguas, and you do not speak in other levante tongues, su manito sin pena. Raise your hand without shame. Aquí tenemos a alguien. Here we have someone. Necesito que alguien que sí hable en lenguas I need someone that se ponga al lado de esa persona. Levante la mano. Beside that person. Levante please la mano. Corran, hijo. Run. Vamos, alguien que esté allí cerca. Someone that is near líderes, them. Sus líderes de casa leaders, de paz. Sub-leaders póngase al lado de esa persona. Come there, near that rápido, person. Ujieres, quick, vaya, ushers. Vaya. Corra, alguien que hable en lengua, póngase someone allí. That speaks in tongues, run to them. Y usted va a ayudarle. And you will help them. Usted no puede hacer por ellos lo que ellos tienen que hacer. You cannot do for them allá, Jonas, do. Jonas, allá. Usted no puede hacer por ellos lo que ellos tienen que hacer. You cannot do for them what they need to do. No tenga temor. Don't be afraid. No tenga temor. Don't be afraid. El día que el Espíritu Santo vino, the day that the Holy Spirit came, ninguno estaba pendiente del otro. Nobody was worried about everyone else. Todos fueron llenos del Espíritu. All of them were filled with the Spirit. Y empezaron a hablar en otras lenguas. And they began to speak in other tongues. ¿Hay alguien más? Levante la mano. Is there anyone else? Please levante raise la hand. Mano si hay alguien más. Anyone else? No tenga temor. Don't no be tenga afraid. Temor. Allá. Right there. Axel, hijo, allá. Right there. Allá. Vamos, muévase para allá. ¿Hay alguien más? There's someone else. Si hay alguien más, no tenga pena. If there's someone aquí else, don't necesitamos be ashamed. Una mujer. We need another lady aquí, here. Corre, hija, ven. Run, run, run. Aquí está. La, aquí está. Venga. Vamos. Levante sus manos ahora. Raise your hands now. A la cuenta de tres. At the count of three. Todos vamos a hablar en otras lenguas. All of us will speak in other tongues. Voy a clamar por el Espíritu de Dios. I want to cry out for the Spirit así of God. Como dice la Biblia, just as the Bible said. Podemos clamar. We can cry out. Y cuando cuente tres, and when we count to three, hable en lenguas, hijo. Speak in tongues. No tenga temor de eso. Don't be afraid of that. El Espíritu quiere moverse en the ti. The Spirit wants to move in you. Padre, yo oro ahora mismo. Father, I pray right now. Y clamo a ti. And I cry out to you. Ven Espíritu de Dios. Come Spirit of God. Ven Espíritu de Dios. Come Spirit of God. Llena tus hijos. Fill your children. Llena tus hijos. Fill your children. Y que ellos experimenten. And for them to experience. El ser lleno de tu presencia. The being feeling of your presence. Uno, dos, tres. One, two, three. Vamos, comience. Come on, begin. Hombre que fracasa, fracasa. Y de poder, hombre que se brase. Hombre que le bronco en todo lo que. Y la frase con todo lo que. Vamos. Come on. Que se escuche. Hombre que le bronco en todo que se brase. Y la cantará para que le bronce. Vamos, digan a la persona que hable. Say to that person, ask them to speak. Oh, requiere prequiere brazo. Oro cosara pa 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 pa. Dígale que hable. Ask him to speak. Vamos ahora todos levante sus manos. Come on now, everyone raise your hands. Levante sus manos. Raise your hands. Padre en el nombre de Jesús. Father in the name of Jesus. Estamos listos. We are ready. En esta temporada. On this season. Para que tu Espíritu Santo. So that your Holy Spirit. Venga sobre la vida de tus hijos. Come upon the life of your children. Trae guía, Señor. Bring, Lord. Padre, trae contentamiento. Bring happiness. Trae revelación. Bring revelation. Que tu poder sea manifestado. That your power be manifested. En la vida de cada uno de ellos. In the life of each one of them. Declaramos ahora. We declare now. El poder. The power. La autoridad. The authority. Y la presencia. And the presence. De la persona. Of the person. Del Espíritu de Dios. Of the Spirit of God. A la cuenta de tres. At the count of three. A la cuenta de tres. At the count of three. Prepárate. Prepare yourself. Uno. One, dos, two,
Do we know that we've been filled with the Spirit? Tienes que hacer lo mismo que hicieron Pedro y Juan. You have to do the same things that Peter and John did. Ir y orar por alguien que necesite un milagro. Go and pray for someone who needs a miracle. Y si eres tú el que necesitas un milagro, and if it's you that needs a miracle, preséntaselo a Dios ahora mismo. Present it to God now. Preséntaselo ahora. Present it to God. Allá en su casa. Right there at home. Si usted está aquí. If you are allí here, donde estás. Right there where you are. Yo quiero orar por ti ahora. I want to pray for you now. Padre, en el nombre de Jesús. Father, in the name of Jesus. Te doy gracias. I thank you. Como oraron Pedro y Juan. Like John and Peter prayed. Lo que tengo te doy. What I have, I give. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Recibe tu milagro ahora. Receive your miracle now. Recíbelo ahora. Receive it now. Recíbelo ahora. Receive it now. Ahora. Now. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Es tuyo. It is yours. Ahora. Now. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Y diga, yo lo recibo. And say, I receive. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Vamos, alguien grite amén. Come on, someone shout amen. Dale un aplauso al Espíritu de Dios. Give an applause for the Spirit of God. ¿Usted aprendió algo? Did you learn something? ¿Usted aprendió algo? Did you learn something? ¿O me quedé sin voz solo ahí contándole? Or did I run out of voice just because? Hijos, viva entendiendo que el Espíritu de Dios, children, live, quiere estar con usted. Live understanding that the Spirit of God wants to be with you. Escuche lo que le voy a decir. Listen to what I will say. Si de verdad tú tienes el Espíritu de Dios, if you truly have the Spirit of God, eres invencible. Then you're invincible. El demonio no te puede tocar. The devil cannot touch you. Pero si no está, but if you're not, eres vulnerable. Then you're vulnerable. Y el demonio te va a engañar. And the devil will deceive you.